Nosotros ya venimos trabajando, nos hemos reunido en Zoom distintos y para nosotros la importancia desde ya radica en fortalecer nuestros sistemas de información estadística, si bien nosotros celebramos más de 10 convenios con el Instituto Nacional de Estadística y Censo, el INDEC baja en las direcciones de estadísticas, hoy dependientes del Ministerio de Economía, la ejecución operativa de importantes convenios. Todo relevamiento territorial que aporte un índice que nos permita la toma de decisiones para la planificación de las políticas públicas es sumamente importante para la gestión. En este caso nosotros vamos a recorrer y acompañar la metodología del trabajo que van a llevar adelante quienes nos visitan para poder en el Valle Inferior del Río Chubut constatar con el censo 2010 contra el 2020, el crecimiento y el desarrollo de la matriz de los radios. Originalmente quizás eran rurales y ahora pasaron a ser mixtos o ahora pasaron a ser urbanos ante la impronta del crecimiento poblacional. Vamos a firmar un convenio marco entre el Ministerio de Economía y la Facultad para poder desarrollar y ampliar diferentes líneas de trabajo que se tienen desde la universidad. Particularmente nuestra facultad tiene diversas disciplinas que colaboran con el relevamiento de información estadística y el análisis de información geoespacial. Particularmente dentro de la facultad se encuentra el Instituto de Investigaciones Geográficas de la Patagonia, de la carrera de Geografía, que es el organismo que viene trabajando mancomunadamente con el área de Sociología Rural del Instituto Gino Germani de la UBA. Entonces, bueno, desde esa línea de investigación requiere todo este marco institucional que estamos gestionando con el Ministerio. Por otro lado, recalcar, digamos, la necesidad nosotros como universidad de seguir fortaleciendo, de poner en valor esta educación de calidad y gratuita que ofrece nuestra institución y también en un contexto, digamos, donde estamos siendo constantemente cuestionados, ¿sí?, desde este rol y nuestra capacidad como formadores de recursos humanos.